Muy buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy, Javier Romero, para serviros. Hoy os voy a hacer una recetita de pollo. Yo lo llamo la riojana, bueno, pues porque a pesar de que no sé si hay alguna receta de pollo a la riojana, lo que sí es cierto es que lo voy a hacer con ingredientes muy clásicos de La Rioja, ¿eh? Así que lo vamos a llamar pollo a la riojana. Y nada, esto tiene mucho trabajo, a ver, mucho trabajo de picar, no sé qué, tal, 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 y lo vamos a poner en marcha ya, porque si no, no nos da el programa de sí. Así que nada, a anotar ingredientes, que empiece. Vamos a empezar despiezando el pollo, que es lo primerito que tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer yo es coger un trapo para limpiarme las manos cuando me las manche un poquito, porque si no, hay que llevarlo encima siempre. Bueno, vamos a despiezar un pollo, a despedazar, a trocear, como se quiera llamar. Bueno, esto es la más de fácil, ¿eh? Siempre le encargamos que lo hagan en la carnicería, porque somos muy baguetes, ¿eh? Cada vez más. Bueno, lo primero que se le quitan son las alas. Uy, qué golpeado está este pollo. Uy, qué golpeado está este pollo. Para ser de los caros, mira, esto está, golpeado. Y esto también. Venga. Vamos a sacar así. Y ahora ya cortamos. Esto es lo mismo. A ver. Vale. Y como tengo ya el aceite, bueno, vamos a quitar lo que no le gusta a Angulo. Decía que como tengo ya el aceite calentando, lo que voy a hacer va a ser preparar esto para empezar a freírlo. Porque estos son, bueno, pues piezas un poquito gruesas. No la encontré bien, no la encontré bien. Alguna vez se falla. ¿Ves? Esta no me ha hecho falta. Bueno, son piezas bastante gruesas y las quiero hacer tal cual. No quiero trocear más de lo que está, ¿eh? El antemuslo, el muslo. Vamos a quitarle esto que sobra. Así. Y lo vamos a cocinar, pues, esto lo primero, porque es lo que más rato tendrá que llevarse. A ver, que esta grasita se la vamos a quitar. Ahí. Bueno, venga, a ver. A ver, un poquito de sazón. Sí, vamos bien, vamos bien. Un poquito de sazón. Por aquí también. Antes de pasarla por harina, sazonamos porque si no, después va a ser complicado. Sí, está justo, ¿eh? Y tan justo, como que no fríe. Está demasiado justo. Enseguida empezará, le doy un poquito más y enseguida empezará a soltar chispas. Bueno, esto, con esto conseguimos varias cosas. Primero, conseguimos darle un toque crujiente al pollo y en segundo lugar, lo que hacemos es sellarlo, ¿eh? ¿Es imprescindible? No, esto digamos que hace que el pollo tenga más calorías. Luego ya me entiendes, si tú prefieres comer el pollo con menos calorías, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Lo puedes sin enharinar,
lo puedes poner directamente a cocer. Simplemente con eso ya conseguimos comer un pollo. Es que no me gusta utilizar la palabra sano, porque no es insano comerlo así. Puede ser que digas, bueno, pues esto, estás metiendo aquí unas calorías que no son necesarias. Vale, eso te lo admito. Pero llamar que esto, decir que esto es insano, no, no me gusta, lo siento. Opa, opa. Bueno, que se me vaya un poco carne. Me da igual, un poco igual. Separo por aquí y separo por acá. Y el cuerpito de pollo ahí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos varias opciones. O cocinar la pechuga con hueso o sin hueso. A mí personalmente me parece que está más rica con el hueso. Entonces, la vamos a cocinar tal cual. A ver. Tampoco nos cuesta tanto cortarlo, ¿verdad? Hombre, claro, si tienes para hacerlo un cuchillo así, vas mal, ahí vas mal. Es un cuchillo majo como este. A ver. En dos o en tres. Venga, valiente, en dos. Así. Ahí estamos. Bueno, pues lo mismo. Sal. Sazón. La pechuga tiene mucha chicha y es muy ancha, ¿eh? De todas formas, si nos queda el pollo un poquito soso, no os preocupéis, porque la salsa también le va a aportar sazón. A ver, vamos a poner estos que son más gruesos. Y el resto ya lo hago un poquito más luego a su ritmo ya. Porque voy a cocinar el cuerpo de pollo, lo voy a cocinar también. A mí los huesitos del pollo me encantan, ¿eh? A ver, yo creo que sí me cabe esto. Al menos uno seguro, pero voy a intentar que me entren los dos. Porque ya las alitas y el cuerpo de pollo se hacen en menos tiempo. Y esta es toda la tarea que tengo que hacer de momento. Ahora, a cuidar del pollo. Vamos a quitar esto. Cuánto me gusta encontrarme esta grasa aquí. Cuánto me gusta. Así la puedo tirar con todo el cariño del mundo. Hombre, mira, pues aquí no tiene. Aquí no tiene. A ver. Esto lo vamos a cortar aquí por la mitad. Quito esta plumita. Y aquí otra vez por la mitad. ¿Has visto cómo se despieza el pollo de rápido? ¿Eh? ¿A que no es para tanto? ¿A que lo podemos hacer tranquilamente todos en casa? Bueno, las alas. Mirad, el otro día yo nunca me la he comido esta parte de las alas, nunca me la he comido. La verdad es que no le encuentro la gracia, pero ahora menos, porque el otro día Jordi Cruz, el Masterchef, dijo que la maldad del pollo estaba aquí, que aquí se juntaban un montón de cosas malas. Oye, pues mira, me alegro de no haberlo comido nunca. Pues si tiene razón Jordi Cruz, que yo no digo que la tenga, ¿eh? No quiero que nadie, o sea, digo la persona que lo ha dicho, precisamente, pues si alguien tiene algo que decir en contra, ya sabéis dónde localizarle. Pero yo no tenía ni idea de este detalle. Bueno, pues esto me lo guardo ya para freír una vez que tenga esta. Me lo guardo para hacerlo tan ricamente. Pues vamos a ir poniendo ya aceitito. Bebé, con eso sobra. A ver, ¿entre que este aceite luego aumenta de tamaño?
y que el pollo siempre va a aportar también un poquito de aceite, no hace falta poner mucho más. Vamos a filetear los ajos. A ver, ¿por qué los corto así? Porque me ha apetecido. Quiero ver luego ahí los ajitos bien cocinaditos, estos filetitos. Los quiero ver así grandecitos. Es que hay veces que dices, voy a cambiar hoy lo que hago todos los días para que parezca que hago algo. Tiene que ser alguna tontería de esas, ¿eh? Porque no creo que aporte ni quite nada el hacer esto. Pero, oye, pues haces algo diferente. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Si es que en la vida a veces hay que cambiar. Bueno, vale. Venga, a la sartén. A la sartén, en este caso, a la cazuela. Eso le puedo dar un poquito más de fuego. Y ahora la cebollita. La voy a cortar en una juliana fina. Una julianita así, mira. Que se deshaga bien, ¿eh?, en el guiso. Porque eso, quieras que no, va a estar un buen ratito ahí cocinando, ¿eh? Pero eso sí, fina. ¿Que la quieres cortar de otra manera? Pues oye, a tu gusto, sin problema. Ya sabes que hay cosas con las que me meto y esta es una de ellas. ¿Te apetece cortarla de otra forma? Lo haces. Y recuerda la posición de los dedos al corte. Un poquito en vertical. Así no te cortarás nunca. Ahora que he nombrado antes MasterChef, no he visto nunca en mi vida cortarse tanto a la gente como a los concursantes de MasterChef. Jordi, tenías que poner en el cursillo ese de cocina que haces, tenías que poner cómo hay que cortar para no cortarse las manos. No sé, se me ocurre, ¿eh? Ya sé que a lo mejor es una tontería. Ahora voy yo, me corto y me dirán, ¡eh, mira, que se ha cortado él también! Bueno, pues puedo decir que llevo años sin cortarme y cocinando, y mucho, que ya lo veis. Porque yo os aseguro que no tengo nadie por detrás que cocine y me haga las cosas, ¿eh? O sea, os lo garantizo. Todo lo que veis aquí lo hago yo de principio a fin. Venga. Este lo tenemos. Ahora ya le bajo un poquito el fuego porque no quiero que se me haga demasiado deprisa el sofrito. Tengo tiempo de sobra. Con lo cual, eso. Y ahora sí voy a aprovechar para darle la vuelta al pollo. Mira, mira, mira qué doradito. Ahora a echarle igual estorba un poquito el asa, así. Mira qué doradito se está poniendo el pollo. Qué cosa más rica, por Dios. Bueno, así. Aquí se me ha quedado un poquito de cebolla. Ya está, solucionado. Bueno, pues estos son los pasos. Sigo friendo el pollo para dorarlo. Esto lo voy a freír un poquito más que eso va a durar menos tiempo. Y ya voy preparando el sofrito aquí en esta cazuela. Con lo cual lo tengo todo como muy en marcha. Así es que nada, aquí me quedo. Os seguiré informando convenientemente, no os preocupéis. Bueno, mientras se hace ya la segunda tanda del pollo, vamos a ir rematando el sofrito. 2, 3, 4, 6 cucharadas soperas con salsa de tomate. Vamos cocinando, que se integre un poquito el tomate. Y vamos a ponerle también pulpa de pimiento.
A ver, una cucharada más pequeña. Bueno, mirad, esta cuchara es de postre. Pues una, colme y dos. Bueno, esto, mira, como este es el agua que voy a poner luego al pollo, la limpio aquí y la guardo por si tengo que echarle más. A ver, esta pulpa de pimiento le viene muy bien a... Quiero decir, que no hay por qué tirarla. Oye, se ha quedado en la cuchara, la lavamos un poquito en el agua que vamos a poner y ya está, solucionado. Vale. Ya tenemos en marcha nuestro fondo. Y diréis, ¿y los pimientos no los pones? No, los pimientos los pondremos al final. 10 minutitos antes de acabar le pondremos los pimientos. El pimiento ya está asado, ya está cocinado. Y si los pongo ahora es como si desaparecieran. Me van a dar muy buen sabor a la salsa, pero yo luego quiero comerme el pimiento entero. ¿Estamos? A ver, ya está, ya tengo todo abierto. Y lo que sí le voy a poner es una chispita de picante. A ver. Así, un poquito de guindilla. Esta no pica tanto como la guindilla cayena, ¿vale? O sea, esto que le he puesto es, yo creo que justo para que le dé un chispazo. Vale. Esto ya no le va a costar mucho, con lo cual casi lo tengo ya todo organizado. A ver, esto le doy unas vueltas. Insisto, como tanto el tomate como la pulpa de pimiento ya están cocinadas, pues no necesitamos mucha historia. Vamos a ponerle vino blanco, que se evapore el alcohol, que es importante, aunque a lo largo de lo que es el guiso se va a terminar escapando, ¿eh? El alcohol a 60 grados, 60-62 grados se evapora. Bueno, ¿y qué más? Un poquito de agua le voy a poner, venga, un poquito de agua de esta. Así. Una vez que tengamos el pollo cocinado, porque otra vez le echo harina, frío la harina, digo, pues para que se vaya, para que se espese un poco la salsa. Pero yo creo que la salsa esta se va a espesar por sí sola. Entonces, luego ya lo iremos comprobando, Luego cuando, según se vaya haciendo, pues vemos, oye, que se ha quedado la salsa un poco líquida, me gustaría más espesa. Vale, pues muy sencillo. Cogemos un poquito de maicena en un poquito de agua fría, la diluimos y ala, para adentro. Y con eso se nos espesa la salsa. Bueno, todo este caldito que me había quedado aquí, evidentemente todo esto es sabor, Todo esto es saborazo. Vale. Oye, igual me quedo con esto. Y quito esto que está más feo. Venga, yo creo que esto le vale. Sí, porque ahora va a estar cociendo exactamente igual que el otro. Hablo de tiempo. Y esto tiene muy poca, o sea, tiene mucha diferencia de carne. Y se va a hacer muchísimo antes. A ver, esto voy a apagar. Así. Los huesitos del pollo me encanta. El cuerpo de pollo me encanta. Lo suelo guardar para caldo. Pero es que de vez en cuando, oye, así fritito con su salsita, esto me lo voy a comer luego y me voy a quedar en la gloria. Vale, pues esto yo creo que necesita un poquito de agua. Un poquito más de agua. Que lo vamos a poner ahora mismo. Así. ¿Sí? En cuanto le pones y le apoyas el trapo. Bueno, esto lo hago para que el agua se diluya con el resto de la salsa. Y ahora esto lo vamos a dejar cocinando de momento 30 minutos. Y cuando pasen los 30 minutos, Dios dirá. Pero lo voy a dejar tapado. Así.
Lo tengo a 5 y medio, esto romperá a hervir no tardando mucho. Bueno, pues 30 minutitos y a ver cómo está, sobre todo las tajadas gordas, a ver cómo están. Está valiendo cómo huelen los pimientos, muy ricos, muy ricos. El pimiento najerano este, la verdad es que viene muy bien, viene asadito, en tiras, trozadito en tiras, y está fantástico, me encanta, me gusta mucho este pimiento najerano. Bueno, me encanta en crudo asarlo yo también, me encanta mucho, y hacer unas buenas ensaladas, ¿para qué os voy a contar? Le ponemos salsita al pimiento porque si no está muy sosete. Bueno, y esto ahora ya simplemente lo voy a dejar cocinando otros 10, de 10 a 15 minutos, que se haga bien el pimiento y ya está, porque este pimiento al estar en conserva está un poco entero y es mejor que esté, pues eso, más blandito. Con el calor se ablanda y se queda en su punto justo. Vamos a terminar el guiso. Aquí estamos emplatando un poquito. No es fácil de emplatar un plato como este. Yo, que no soy artista, no es fácil. Bueno, esto lo tengo ya. Está fantástico. Está fantástico. ¡Qué aromita tiene este plato, por Dios! ¡Qué aromita! Bueno. Vamos a apagar el fuego, que eso está hecho ya. Y ahora vamos a limpiar un poquito el plato, que a poco más, y dejo un plato de lunares, con todo el plato sucio. Oye, ya siento no ser más artista. La verdad es que tampoco me he puesto a estudiar para aprender a emplatar y cosas de esas. Pero, ¿qué queréis que os diga? Llevo un ritmo de trabajo tan grande que me resulta imposible. En fin, amigos, amigas, aquí tenéis un platito de pollo a la riojana. Esto, en fin, tiene su historia. El pimiento najerano es típico de La Rioja. El pollo es gallego. El pollo es gallego, lo reconozco. Ya sabéis que me gusta una marca concreta de pollo. El tomate es de por aquí. En fin, todo lo demás es de por aquí. Y el guiso, la forma de guisarlo, es muy de La Rioja. Así que seguramente en otras partes lo haréis muy similar, pero me atrevo a llamarlo la riojana porque es como se cocina por aquí. Sabroso y rico. ¿Qué quieres que te diga?